Montaquit Fuenlabrada se hizo fuerte en el Fernando Martín para vencer a Unicaja por 77-69. Los de Che García encontraban en los triples de Cristian Eyenga en el primer cuarto la manera de golpear primero. Pero Unicaja no se quedaba atrás y daba la réplica con este triplazo de Nedovic zafándose de O'Leary antes de llegar al descanso con empate a 35. Tras el descanso, la lucha bajo los tableros seguía siendo muy intensa, con un Ian O'Leary muy motivado en el día que cumplía 150 partidos en la Liga Endesa. Los locales llegaron a tener una ventaja de 9 puntos, pero McCallum se cargaba el equipo a las espaldas en el último cuarto para volver a ajustar el marcador. Con el choque muy igualado, Eyenga lideraba a los fuenlabreños con acciones de mucho mérito, como esta canasta ante Carlos Suárez. El congoleño fue el mejor del partido con 21 de valoración. El perímetro de los locales funcionaba a la perfección y Paco Cruz anotaba este triple lejanísimo para encarar el tramo final con un público que enloquecía espoleado por Che García. Montaquit Fuenlabrada hizo un gran esfuerzo defensivo en las últimas acciones y puso la guinda a un encuentro muy sobrio con esta jugada. Recuperación en defensa y contraataque culminado con este bestial alley-oop de Popovic para Eyenga. Tercera victoria para Montaquit Fuenlabrada, que supera todo un Unicaja en casa y se mantiene invicto en este gran arranque liguero.